Una historia nos une en América Latina. Hoy tenemos un continente en movimiento, en pleno debate, porque tenemos algo en común. En América se dio el caso de encuentro de culturas y de mestizaje racial, cultural, más intenso y más importante de toda la historia de la humanidad. Venimos de una tradición múltiple, ¿no? De una tradición plural. Venimos de una historia de exclusión y de negación de esa historia, ¿no? De nuestros orígenes, de nuestras raíces. Si uno niega sus orígenes, creemos nosotros que nunca va a ser libre. Para ser libre, uno tiene que asumirse tal cual como es y tiene que valorar de dónde viene. Hemos dejado de ser nosotros, ya no éramos. Y decidimos volver a ser nosotros mismos. Superamos esta controversia secular entre hispanistas e indigenistas y buscamos un tercer camino, que es entendernos a nosotros mismos como producto de una fusión. Yo lo veo como un renacimiento del que se puede esperar lo mejor. Pero el camino para lograr ese renacimiento no es sencillo ni se da en línea recta. Está lleno de contradicciones y de dificultades. Sobre todo de contradicciones, porque está lo mejor que América Latina tiene es su diversidad, ¿no? Esa diversidad es, por un lado, nuestra riqueza identitaria y, por otro lado, un tema que plantea la necesidad de la comunicación y del diálogo. De lo que se trata es de establecer no una unidad ideológica, sino una unidad estructural de América Latina. Los gobiernos actuales han mirado mucho en función inclusive de las vías de comunicación, de los acercamientos por diferentes vías, para que haya esa movilización que va a ser fundamental para esa construcción de una conciencia más vital de la América Latina. Esa idea de la integración es una idea que es tan antigua como nuestros propios procesos de emancipación. Eso viene junto, independencia con unidad viene junto. Los países están construyendo proyectos fuera del modelo neoliberal o tratando de desprenderse de ese modelo que tan pernicioso fue para la gente. Y entonces los presidentes latinoamericanos encuentran unas sintonías nuevas que van a dejar una marca en la historia de este momento. El proceso de integración latinoamericana consolida el proceso de autonomía, sin duda, porque cuanto más unidos estemos, más autónomos somos, porque podemos conformar desde la economía un proceso de integración, de autoabastecimiento de energía, de autoabastecimiento de productos. Es porque tenemos una base social que está exigiendo otra manera de pensar toda esta realidad, ¿no? Estamos buscando particulares modos de ver el mundo desde paisajes culturales distintos. Visualizar la educación no solo como inversión, sino también de inclusión. Y va a ser necesario cada vez más insistir en una nueva manera de mirar el problema de la tierra y el problema de la propiedad pensando en la necesidad social. Tendremos las condiciones para un mundo más justo y mejor cuando hayamos corrido por un lado la pobreza y por otro la ignorancia. El Estado y la sociedad tienen que preservar mucho más esas situaciones personales, particulares, porque preservando a esa gente también se preserva al territorio. Protegernos en el único momento de nuestra historia donde por fin tenemos la década de América Latina. Porque al fin y al cabo el derecho de soñar otro mundo posible ha dejado de ser un derecho de los amos del mundo, de los países dominantes. Y ahora es un derecho universal por el cual estamos luchando y luchando bien. Toca a nosotros, a los latinoamericanos, la consolidación de un bloque continental real de la gente, con todo el bagaje cultural y social que nos identifica, reconociéndonos, sumándonos, incluyéndonos en el día a día, buscando nuestra propia forma de pensar América Latina,
para enfrentar el devenir de la historia. Pero una historia con justicia social, equidad y libertad.